Así que hay que estudiar esto para el parcial. Sí, ¿no querés venir a estudiar a casa? Me encantaría, pero me tengo que ir al museo a trabajar. Bueno, otro día. Otro día quedamos. Nos vemos. Nos vemos. Muy importante en Olavarría, que ha desarrollado sus actividades en una sede que en principio empezó como algo muy casero, un poco que tenía solamente vinculación con las escuelas y que fue adquiriendo su lugar en la ciudad a partir de la divulgación del conocimiento científico y de la interacción que tenían los chicos con lo que tenía que ver con la física, con la química, pero fundamentalmente el contacto con las piezas. Fue así que en el 2011 el municipio de la ciudad de Olavarría empezó a pensar en una nueva sede para este Museo de las Ciencias y en el 2012, en el 21 de septiembre de 2012, quedó inaugurada una nueva sede para el Museo de las Ciencias, emplazada en un espacio verde, como es el Bioparque La Máxima, a sus orillas, un edificio muy impactante, tanto de afuera como desde adentro, que ha permitido poder mostrar diferentes propuestas científicas en diferentes salas. El museo está integrado por dos plantas, la planta baja que está preparada para muestras itinerantes, con lo cual el planteo puede variar y la gente se puede encontrar con exposiciones que se vinculen a la arqueología, a la antropología, a la historia y también a las ciencias. Y en el segundo piso encontramos salas que ya tienen un planteo expositivo determinado que recorre un poco la historia del universo, pasa luego por los dinosaurios hasta llegar a la ciencia aplicada. Como seguimos mirando las distintas salas del museo, tenemos esta sala que es la sala de Isaac Newton.
En esta sala lo que vamos a poder ver está todo relacionado con la energía, la electricidad, el cómo nosotros nos podemos transformar en un motor y obtener energía, ¿sí? También tiene algo que realmente lo vuelve único dentro de los museos de Olavarría, que tiene que ver con la existencia de un laboratorio que bueno, permite realmente una interacción desde lo científico o también desde otro lado. Nuestro equipo tiene dos líneas más fuertes de investigación, que es la arqueología y la tafonomía. Son dos disciplinas muy vinculadas, que nosotros consideramos que no podemos hacer arqueología sin hacer uso de la información que podemos generar a través de la tafonomía. Por eso es que nos agrupamos para trabajar dentro de esta línea y generar información útil que nos sirva a cada uno de los investigadores en sus propias líneas de investigación dentro de la arqueología. Cada uno de nosotros tiene un área de trabajo o un área de investigación arqueológica con problemas y preguntas puntuales. Lo que nos vincula como grupo es justamente la tafonomía. Nuestras investigaciones arqueológicas tienen como objetivo estudiar a través de los restos materiales las sociedades humanas del pasado, haciendo especial énfasis en la interacción de estas sociedades con las poblaciones animales y con el ambiente. Estamos en el Bioparque La Máxima, que es un predio de 46 hectáreas de naturales. Esto correspondía a una estancia de Sayús, que era la estancia que justamente lleva el nombre, que es La Máxima, que hace muchos años se transformó en lo que es un bioparque, con especies autóctonas, animales y especies vegetales, que tiene como fin principal trabajar en la conservación de las especies desde una mirada educativa y desde una mirada también de la reintroducción de especies en ambientes naturales. De generar conciencia para que los chicos con los que trabajamos a diario y con las escuelas que vienen a visitarnos, de que no salgan a cazar animales con una gomera, de que conozcan las especies nativas. La única forma que vamos a tener de acá en más y hacia adelante como parque, de desarrollar e implantar estos programas de conservación, e implantar una conciencia de cuidado hacia la naturaleza, es que los chicos conozcan las especies que nos rodean, las que habitan con nosotros cuando salimos a caminar por un campo, y de esa forma se van a transformar en pequeños conservacionistas porque van a conocer, van a cuidar y van a amar lo que tenemos. Con el Museo de las Ciencias estamos trabajando en el desarrollo de las plazas de energías alternativas, donde los chicos y los padres y las familias puedan venir, cargar un celular, puedan ver cómo se calienta el agua caliente con energía solar. Esta parte que tienen los museos de poder enseñar desde la interacción, desde las miradas, desde los sentidos, y que sin querer nos llevamos algo a nuestra casa que tiene que ver con la educación. Bueno, el Museo de las Ciencias es una institución municipal
que trabaja para y por la educación en todos sus niveles. Además, proveemos de material y talleres de acuerdo al requerimiento de sus docentes y del público en general. El museo trabaja con un programa específico para todas las instituciones y de esa manera logramos un espacio educativo interactivo promotor de la cultura científica que se basa en la divulgación de las ciencias. La vida comienza con una bacteria que se forma en el agua. Esa bacteria evoluciona y evoluciona a través de diferentes especies que sobreviven a los diferentes cambios climáticos que se producen sobre nuestra Tierra. Eso justamente, esa evolución da origen a los dinosaurios. ¿Por qué estas dos especies en esta sala? Bueno, justamente porque son especies que se encontraron en nuestro país, ¿sí? En la Argentina. Entonces, el más grande se llama argentinosaurio y el más pequeño se llama giganotosaurio. Bueno, yo soy un estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría, de la Universidad Nacional del Centro. Es algo ya natural del la facultad, el hecho de que los alumnos se puedan vincular con sus propios profesores, que es una ventaja que los investigadores del laboratorio de la facultad den clases, entonces se permite esa vinculación con los alumnos. Y eso es lo que permite también que nosotros nos vinculemos a sus temas de investigación, a sus equipos, a sus proyectos, y eso de una manera nos beneficia, ya que tenemos otra aproximación a lo que es la tarea de investigación, lo que va a ser quizás el futuro de cada uno de nosotros una vez que estemos recibidos. Y no solamente nos permite trabajar en el laboratorio de la facultad, sino también con el equipo de los chicos de tafonomía. Nos da la posibilidad de venir acá al Museo de las Ciencias y aproximarnos a otros tipos de actividades que también nos benefician y nos abren un panorama de lo que son las actividades que quizás el día de mañana desarrollemos. Nosotros empezamos a venir al Bioparque de la Máxima a realizar experimentos de tafonomía. Lo que hacíamos era alimentar a algunos animales del zoológico en colaboración, por supuesto, con el veterinario, como bueno, puma, hurón, zorro, pampiano. Les dábamos bueno, ciertos alimentos y después examinábamos las marcas que quedaban en los restos óseos. Y justo en ese momento se empezó a construir el Museo de las Ciencias. Entonces nos surgió la inquietud como equipo de lo interesante que sería tener un laboratorio en este museo, en el mismo lugar donde nosotros estábamos llevando a cabo nuestros experimentos. Y que es parte de nuestro lugar de trabajo, compartido con el INCUAP y la universidad, donde nosotros venimos bueno, casi todos los días a acá a llevar a cabo los análisis. Llamada la historia geológica de Olavarría, es poner en valor un patrimonio natural que es característico del partido de Olavarría, con el fin de poder dar a conocer a toda la comunidad de nuestra ciudad sobre la importancia de las rocas típicas de la ciudad, el uso y la comercialización de las mismas en la industria, y conocer también todos los eventos geológicos que fueron sucediendo a lo largo de millones de años. También es importante destacar el apoyo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN, donde se buscó una supervisión de la muestra y del guión educativo. El museo de hacer una muestra de geología nos pareció muy interesante. En este sentido, colaboré particularmente en la parte del diseño didáctico de la muestra, ¿no? Tratando de hacer que los contenidos geológicos y de algunos temas básicos, como la formación de la tierra, la formación de montañas, de rocas, etc., lleguen al público de manera
sencilla, para que, digamos, contribuya a la formación general del público que visita el museo, que es cosa que es importante. En realidad hay poco contenido de geología en nuestra formación, digamos, en la educación formal. Entonces el museo un poco viene a suplir esta necesidad, y especialmente también trayendo un poco lo que son las rocas que aparecen en la región, ¿no? Un chico sale a recorrer, se sale en familia, se va a la sierra, entonces uno encuentra rocas, minerales, formaciones geológicas, y dice, bueno, ¿qué es esto? Bueno, la idea es un poco que parte del disfrute de ese paisaje sea también interpretar ese paisaje, ¿no? A través de las rocas que lo componen, la formación de estos materiales. Entonces la muestra un poco apunta a todas estas cuestiones. Y desde la universidad creo que tenemos también un rol educativo y de apoyo a este tipo de muestras. Es una muestra educativa, interactiva, destinada a un público general y con actividades propias para diferentes niveles educativos y escolares, sobre todo las instituciones que lo requieran. Se les armó una programación con un calendario de actividades que consistían en un recorrido guiado por 3 salas continuas del Museo de Ciencias de la planta baja, y va acompañado con una actividad complementaria que incluye la visita a la planta Lamalí, que está en la fábrica Loma Negra, para instituciones educativas, recorriendo cada una de las etapas del proceso de producción. Hay una sala destinada a los más chiquitos, que es la ludoteca. Es a partir de los 3, de 3 a 8 años, que es una manera de que los chiquitos puedan incursionar en la ciencia de una manera creativa, modelando figuras que se encuentran en las demás salas, porque trabajan con dinosaurios, trabajan con los planetas, trabajan con los juegos de matemática, además de divertirse, y tienen cuentos, libros, rompecabezas. Los talleres se dictan durante todo el año, pero en las vacaciones de invierno y en las vacaciones de verano apuntamos a talleres para los niños. Para todas las escuelas que no pueden acercarse al museo a visitarnos, nos acercamos nosotros. Hay una salida, que es las escuelas abren sus puertas al museo, pero podemos salir solo con 4 talleres, que es el de permacultura, el de astronomía, el de experiencia, o sea, el laboratorio, y el de la sala de matemática. La sala de matemática es un espacio pensado especialmente para desarrollar actividades de matemática y juegos de estrategia. En realidad, las actividades de matemática que se desarrollan son actividades específicas del diseño curricular que se trabajan de una manera más didáctica, más entretenida, y es uno de los motivos que de a poco le puedan perder el miedo a las matemáticas. En definitiva, lo que hacemos es una matemática recreativa que, como dice Adrián Paenza, nos permite resolver problemas de la vida cotidiana, nos ayuda a pensar y también a divertirnos. Thank you.
Varios de los integrantes de este equipo de investigación que trabaja acá en el museo son docentes en las facultades sociales donde se dicta la carrera de arqueología. Y eso de alguna forma nos permite tener un vínculo con estudiantes de la carrera y la posibilidad de que vengan a trabajar acá al museo y algunas clases prácticas las llevamos a cabo acá y aprovechamos las instalaciones y las muestras, sobre todo tafonómicas, y eso le permite a los alumnos tomar contacto con el material y ir formándose en lo que es la investigación. Me estoy vinculando ahora de a poco con el equipo de investigación de tafonomía que está trabajando acá en el museo. Y bueno, en mis tiempos libres, o sea, después de la cursada, vengo a trabajar con ellos acá y me están enseñando de a poco en lo que están trabajando. Por otro lado, para nosotros es una experiencia muy buena trabajar en este museo, ya que entramos en contacto con el público, cosa que por ahí en la facultad muchas veces no es posible. Y bueno, de alguna forma tratamos de hacer una devolución y atendiendo a las preguntas y mostrando material con el público que circula acá en el museo. Por otro lado, también hemos organizado algunos talleres con escuelas, talleres de verano, donde ha sido una muy buena experiencia. Y lo que se hace es trabajar con alumnos de la escuela, donde se les permite excavar en cuadrículas experimentales y tener la experiencia de lo que sería un arqueólogo, digamos, y conocer las técnicas con las cuales trabajamos y las interpretaciones a las cuales podemos arribar. Luego, a mi espalda está, como va a ver la explicación, un poco lo que es la estructura del Sol y su interior, cómo está compuesto. Se explica un poco la evolución de las estrellas, su nacimiento, su vida y su muerte, cómo mueren las estrellas. Luego se explica cómo se forman, cómo se producen los eclipses, tanto los de Luna como los de Sol, cuáles son las fases de la Luna. Y por último, qué instrumentos hoy por hoy se utilizan para mirar el firmamento, para mirar el universo y para estudiarlo fundamentalmente. Bueno, se está llevando a cabo también en la sala de matemática la diplomatura DIGAM, Diplomatura Universitaria Superior en Gestión de las Aulas de Matemática, que de acuerdo a los cambios que se han producido en el currículo relacionados con las matemáticas, vieron la necesidad de fortalecer las ideas en la matemática y en las nuevas tecnologías. Por tal motivo, las profesoras de la Facultad de Ingeniería de la UNICEN, con sede en Olavarría, han decidido colaborar con la diplomatura que comenzó en el año 2015, luego de muchos años de llevar a cabo estas tratativas. Felizmente se está llevando a cabo. El Museo de las Ciencias tiene como objetivo poder conformar un espacio dentro de la ciudad que sea participativo, que la gente, que el público que asista pueda empezar a meterse en estas pequeñas historias
que contamos, que tienen que ver nada más y nada menos que con nuestra evolución, nuestro universo, la ciencia que nos rodea, la física, la química, y puede hacer una cosa absolutamente interactiva, que fluya entre la propuesta que hace el museo y las ganas y el deseo del espectador en poder meterse en esta historia. Nosotros queremos integrar a la gente, queremos que estos sean lugares inclusivos, que no sean espacios aburridos, sino justamente que se puedan sentir cómodos, que puedan ir aprendiendo, que sea parte de la vida de todos poder venir a un museo de las ciencias y pasarla bien, aprender. Hay un equipo que los va a estar ayudando constantemente en este recorrido y nuestros objetivos son realmente poder llegar a todos, estar acompañados desde el ámbito académico, por la facultad, que ha sido un pilar muy importante desde que este museo se gestó en el Bioparque La Máxima. Y, por supuesto, los invitamos a todos a que vengan. Realmente hay muchísimas propuestas para que puedan disfrutar y empezar a encontrarse con la ciencia desde otro lado.